Solo los Oxxos de Tijuana. Por pagar 10 pesos con uno de 500. Ya comenzaron las festividades por el Día de Muertos y, como era de esperarse, muchas personas se entusiasman adornando sus casas, carros, parques, escuelas y hasta sus centros de trabajo. Sin embargo, hay uno que otro que sorprende con su decoración e incluso algunos adornos han empezado a subir de tono. Hay quienes no están muy de acuerdo con esta situación, pues con la escalada de violencia que vive el país, hay personas que se han burlado de esto, ya que en varios hogares se han empezado a ver bolsas amarradas con cuerdas, las cuales hacen alusión a los colgados, que son cuerpos de personas asesinadas, en su mayoría a manos del crimen organizado, y los dejan colgando de un puente o algún punto junto a un mensaje para que toda la gente pueda verlo. Pero en esta ocasión la situación llegó hasta las tiendas Oxxo. En redes sociales circula un video dentro de un establecimiento donde se puede notar un adorno con un mensaje junto a un supuesto cuerpo con la leyenda "por pagar 10 pesos con un billete de 500", haciendo alusión a los narcomensajes que dejan como amenaza. Aunque para la mayoría solo se trata de un adorno, muchos otros usuarios se han estado quejando por la situación, debido a que especulan que hace referencia a lo normalizada que está la violencia y los asesinatos en el país, como si no quedara otra opción más que tomarlo con humor. Hasta mediados del presente año, México sigue registrando tasas de homicidios preocupantes, pues hay alrededor de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Incluso algunas de las entidades más afectadas incluyen Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Tan solo en marzo de 2024, un 66.5% de mujeres y un 54.5% de hombres declararon sentirse seguros en zonas urbanas, lo que presenta una percepción creciente de inseguridad en el país. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.